tranquila y quiero compartir contigo esta receta para festejar el inicio de mis clases en línea y 2 años de Sweet Paleo. Gracias por estar aquí. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es la base. Vamos a poner los ingredientes de la base, todos juntos en nuestro procesador. Los ingredientes para la base deben quedar perfectamente integrados. Vamos a utilizar este molde que se quita la parte de abajo porque es más fácil así sacarlo. Ya que lo tenemos así, lo vamos a presionar. Así queda perfectamente compactado. Ahora vamos a hacer nuestro relleno. Vamos a poner todos los ingredientes del relleno menos la grenetina. Ya que tenemos todo, lo molemos. Cuando ya tiene esta textura, en ese momento ya hay que pararlo y checar si está suficientemente dulce y le agregamos la grenetina. La grenetina la vamos a hidratar con un poco de agua. La dejamos unos minutitos y después la vamos a calentar un poco. La puedes hacer a baño María en la estufa o en el microondas unos 10 segundos. Ahora lo vamos a vaciar. Listo, ahora al refrigerador. Aquí ya está el líquido de la jamaica que puse a remojar. La voy a colar ahora. Aquí voy a colocar la pectina en forma de lluvia. Y lo vamos a llevar a calentar. Lo vamos a estar moviendo constantemente con una palita hasta que se ponga espeso. Y también le vamos a agregar el azúcar. Cuando ya espeso, en ese momento ya le apagamos y lo dejamos enfriar. Ahora, si tu salsa de jamaica se espesa, le puedes poner un poquito de agua y ponerla en la licuadora para que agarre otra vez una consistencia más líquida. Ya que está así, se lo vamos a poner encima. Listo para comer. Que lo disfrutes.